Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, la información más precisa para ganar todos los días de carreras. Envía las palabras, marcas, fijos, pote y chisme al código 3399 y conviértete en un consecuente ganador. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema de información más completo para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. En línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, es una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del plan VIP de las mantequillas del 30G, recuerden, están a tiempo de afiliarse este fin de semana para obtener la mejor información para jugar y ganar con las carreras de la Rinconada. Plan VIP de las mantequillas, 3 superfijos para cada día de carrera, sábado y domingo, y las morochas del resto de las pruebas, directo a su teléfono celular. www.labanca.com, la manera más fácil para jugar y para ganar, ahora también con hipismo internacional. El combo 900 de Quorum Telecom, recuerden que el combo 900 se activa llamando, en nuestro caso, a la 0930-80. Usted recibe toda la información de marcas y fijos y luego, una vez que termine su llamada, eso sí, la llamada tiene que ser completa, usted va a recibir un primer mensaje con una confirmación especial y luego, en el transcurso de la tarde noche de carreras, un segundo mensaje con otra información valiosísima para jugar y para ganar. Combo 900 de Quorum Telecom. Por supuesto, a nombre de las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos, hoy jueves en Valencia, nuestros puntos de contacto, ya ustedes los conocen, la 0933-99, que tiene 4 mantequillas en tan solo un minuto, llamando desde cualquier teléfono CAN TV o desde cualquier operadora celular. La llamada dura un minuto, el costo de la llamada es de 7 bolívares más básico más IVA o de 5 más básico más IVA si usted llama a un teléfono celular móvil net. En la 0930-80 está la información completa, marcas y fijos, 4 minutos de grabación, pero usted recibe con esa llamada 2 ñapas que forman parte del combo 900, es decir, usted completa su llamada a la 0930-80, recibe de inmediato en su celular un primer mensaje y luego en el transcurso de la reunión de carreras un segundo mensaje, así es que vale la pena porque es información todavía más completa en la 0930-80. El menú de opciones de la mensajería de texto 3399, la palabra marcas, ahí están las morochas de todas las carreras, exceptuando primera y última, en la primera corre el disparo y en la última el pote, pote, pote. 2 supermantequillas en la palabra fijos, en la última, por supuesto, el pote, 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 el chisme, chisme, chisme que corre por allí en alguna parte del programa. La palabra disparo para que usted llegue, juegue y gane en la primera. Y nuestro carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. M más el número de la carrera, el código 3399. Usted recibe allí, en el carrera, carrera que no tiene comparación, y con tiempo suficiente para rematar, por una parte, las marcas de referencia de esa competencia, que además son súper efectivas. Caballo que no salga ahí es mejor que no lo tome en cuenta, porque en más de un 80% de los casos, el ganador está en las marcas que indicamos allí. Y además el comentario profesional de este servidor, de tal manera que usted tiene una información valiosísima y muy útil a la hora de realizar su jugada, sobre todo esas jugadas de última hora, remates, exóticas, tablas fijas, etcétera, allí tiene una información bastante valiosa. M más el número de la carrera, el código 3399. En la sección internacional hoy estará activado CAL a las 3 de la tarde, CAL, C-A-L, a partir de las 3 de la tarde, porque hoy hay carreras en el hipódromo de Santa Anita. Y esa etiqueta CAL va a estar, bueno, súper solicitada, no solamente hoy jueves, sino que viernes y sábado la etiqueta CAL será fundamental para ustedes, ya que la Breeders' Cup se disputa en el hipódromo de Santa Anita y nosotros tendremos pues para ustedes muchísima información allí en la etiqueta CAL, C-A-L. Recuerden que hoy se va a activar a las 3 de la tarde, hoy se activa a las 3 de la tarde, CAL al código 3399.
Recuerden que nuestro aviso sale como siempre en la revista del Hachazo Hípico. No tenemos el hachazo todavía aquí a la mano. Las revistas están saliendo hoy jueves. Y ahí está, pues, como siempre, nuestra publicidad. Para más información acerca del plan VIP, recuerden, mira, aquí arribita en el menú está plan VIP. Usted hace clic allí, ahí está toda la información que usted necesita para afiliarse con nosotros. Y recuerden que la suscripción de este servidor es solamente para el hipódromo La Rinconada. Bueno, bienvenidos a este espacio de hoy, 1 de noviembre. Comienza el penúltimo mes del año. Tenemos carreras programadas en el Hipódromo de Valencia. Tenemos 10 carreras el día de hoy a partir del horario acostumbrado. El horario acostumbrado es las 5:30 de la tarde. No tenemos carreras selectivas. Mucha gente, pues, todavía esperando que llegue la revista a su localidad. Ayer se disputaron las carreras en Santa Rita. Las revistas, lamentablemente, no salieron por este retraso en las inscripciones, producto de todo lo que ocurrió la semana pasada en La Rinconada. Pero hoy jueves están ya circulando, pues, todas las publicaciones, de tal manera que a más tardar mañana viernes en toda Venezuela ya habrá información hípica completa a nivel de revistas. No dejo de recomendarles a aquellas personas que obviamente quieren ver un retrospecto, no tienen la revista a la mano, recuerden la página de nuestros amigos de la Hipódromo Digital, porque allí tienen los retrospectos de las carreras de la semana. Así que en todo caso los invito, pues, a visitar la Hipódromo Digital y ubicar la sección de retrospectos. Lo que sí tenemos a la mano es el boletín de ejemplares retirados que nos envía nuestra amiga Gabriela, desde el Hipódromo Nacional de Valencia. Gabriela Santander nos envía, trabalengua, esta información, que es la siguiente. En la primera carrera no corren el 2 Arlequín y el 5 Los Modernos, 2 y 5 retirados en la primera del programa. Luego en la quinta, que será la primera válida del 5 y 6, están retirados el 2 Martel y Herramienta número 8, 2 y 8 en la primera válida para el juego de 5 y 6. Más adelante, en la segunda válida, el número 1, Machel, número 1, está retirado. Y finalmente, en la quinta válida, están retiradas La Rucha, número 2, y Hermosa Gesto, número 4. 2 y 4 retiradas en la quinta válida, novena del programa. Bueno, deseándole éxito a todos ustedes en sus diferentes apuestas, vamos a pronosticar las carreras no válidas para la jornada de hoy en el Hipódromo Valenciano. La primera, con 2 retiros, queda reducida apenas a 5 ejemplares. De estos 5 van a decir sin duda alguna Texan Fabia, el 1, un caballo que viene de perder en su última contra el caballo Capitán Melá, un caballo, si se quiere, un poquito superior. Decide Rey King, número 4, carreras anteriores lo acreditan, sobre todo recuerden que este caballo es ganador incluso en el Hipódromo La Rinconada. Y el 6, Happy Blue, número 6. Un caballo figurador, un caballo que siempre corre bien. Es una buena sorpresa en esta primera del programa. Nuestra fórmula con los números 1, 4 y 6. 1, 4 y 6 en la primera. Recuerden que corre el disparo de la 3399. Si es que no se queden afuera, lleguen, jueguen, cobren con la etiqueta disparo en la misma primera carrera del programa. Llegamos así a la segunda prueba, una carrera tengo que mover aquí el retrospecto, 1200 metros, esta segunda del programa. Digo que tengo que mover porque estoy conversando con ustedes y con el retrospecto en pantalla. Esta segunda carrera para yeguas perdedoras es una prueba bastante discreta. Vamos a tratar de resolverla de la siguiente manera. Roxanne, número 1, una yegua que viene llegando cerca, tiene bastante oportunidad. El tipo de carrera, por supuesto, la favorece. Abrumadora, número 3, no debemos olvidar que ella es ganadora en el lote, en su antepenúltima. Cruzó la raya en primer lugar, pero fue distanciada. Por ende, tiene bastante chance. Y Rosetta, número 4, otra yegua figuradora, por lo menos sus dos últimas carreras son bastante buenas. De tal manera que la carrera debería estar entre estas tres yeguas, 1, 3 y 4. 1, 3 y 4,
nuestra fórmula en la segunda de hoy. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Recuerden que la etiqueta CAL de la 3399 se activa esta tarde a las 3. A las 3 de la tarde, la etiqueta CAL en el código 3399. Allí tienen el Pick 5 que se juega en las 5 primeras del programa, que es lo mismo que un pool de 5. Y el Pick 4, el segundo Pick 4 con las 4 últimas carreras. El Pick 4, lo he explicado varias veces, es un pool de 4. Sencillo, igualito que jugar el pool de 4. El factor multiplicador en las máquinas es de 0.50. $0.50. Así es que tienen esa información valiosísima en la etiqueta CAL. Repito, a partir de las 3 de la tarde. Hoy jueves, solamente la etiqueta CAL. Las carreras en Nueva York comienzan mañana viernes. El hipódromo de Aqueduct inicia su temporada mañana viernes. Mañana viernes también es el primer día de la Breeders en el hipódromo de Santa Anita. Así es que va a estar muy interesante la información internacional a partir de hoy y durante todo este fin de semana. Llegamos a la tercera carrera, una competencia en 1100 metros, ejemplares o machos, en este caso, debutantes o no ganadores. Y el debutante, My Great King, número 4, va a defender nuestra fija para las no válidas. Un caballo que estamos indicando porque lo firma Ronald Ordóñez, o pues se lo firman a Ronald Ordóñez, lo cual ya es un buen indicio. El caballo se ha visto bastante bien en sus ejercicios previos. Es una cuadra que generalmente debuta a los caballos en muy buena condición. Y los que han corrido no han dicho mucho. De tal manera que este debutante, que lo ha hecho bien, que tiene papel, que tiene buen jinete, buen entrenador, reúne las condiciones para estrenarse ganando. Y por eso lo vamos a ligar en esta tercera del programa. Mike Ray King, número 4, defiende nuestra fija de las novalias, el 4 en la tercera. Pasamos así a la cuarta, una carrera en 1100 metros, también para perdedoras, en este caso. Lote parejo, donde vamos a indicar a Clarabella, número 3, es una yegua quizá de las menos discretas del grupo. El lote en realidad como un todo es bastante flojo. Esta yegua no lo ha hecho mal, de hecho sus dos últimas carreras pudiéramos decir que de alguna manera la acreditan porque ha llegado a menos de 5 cuerpos. Vamos a indicar a Obra Maestra número 4, una yegua que están esperando desde hace tiempo. Su última carrera fue muy buena, quedó digamos de turno esta yegua que entrena Enrique Torres. Y esta niña, la número 5, esta niña, dato atrasado por cierto, esta yegua gustaba mucho en su carrera anterior, la jugaron bastante. No lo hizo mal, llegó segunda, pero quedó de turno y es lo que cuenta, ya que repito, el lote es bastante flojo, el lote es bastante discreto y cualquiera de ellas puede ganar. Así es que nos quedamos en principio con estas 3, 4 y 5 en la cuarta del programa. Vamos entonces a nuestra pausa comercial. Luego de las recomendaciones, venimos con el análisis del 5 y 6 nacional. Así es que no se muevan, quédense allí con nosotros. Hay mucho más para ustedes aquí en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. Ya venimos. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo
y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto, la palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos, en la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, 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 la palabra disparo para jugar y ganar en la primera, y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Les recuerdo suscribirse con nosotros para el plan VIP. Este fin de semana, por supuesto, los suscriptores que estuvieron asociados con nosotros la semana pasada, por supuesto, van a recibir su información totalmente gratis, porque la semana pasada no hubo carreras en La Rinconada. De tal manera que quienes se afiliaron con nosotros, no se preocupen, tienen su información este fin de semana sin ningún costo. Y aquellos que quieran entrar en esa ruta ganadora, suscribirse con las mantequillas del 30G, recibir esa información directa de este servidor, pues los invito a hacerlo. Recuerden que, mira, aquí arriba está el menú. Ahí dice Plan VIP. Usted hace clic allí. Y toda la información necesaria, números de cuenta, cómo depositar, cómo transferir, todo está allí. Números de teléfono para comunicarse con nosotros, todo, absolutamente todo está allí. Usted simplemente lo que tiene que hacer es depositar o transferir y luego reportar ese depósito o transferencia para que quede suscrito con el plan VIP de las mantequillas del 30G. Vamos entonces con el 5 y 6 nacional. Este 5 y 6 se ve bastante parejo. Y de hecho, la selección de la línea del 5 y 6 no estuvo tan fácil. Esta primera válida, por ejemplo, es una prueba en 1700 metros, un lote donde estas yeguas se ganan unas con otras. Entonces es una carrerita, si se quiere, complicada. Vamos a tratar de simplificarla con Precious Girl número 1. A pesar de que no ha ganado en el tiro, ha corrido bien, ha figurado en esta distancia de 1700 metros y el puesto de pista es bastante bueno. La Tucusa número 9 viene de una buena carrera, llegando segunda de Candy Bar. Ese lote, a pesar de que eran poquitas yeguas, era un lote, a mí me da la impresión, un poquitico más fuerte que este. Otra yegua con chance suena, número 10, porque es la velocidad de la carrera, a pesar de que el puesto de partida quizá no sea tan favorable, pero es una yegua que si agarra un buen brinco y toma la delantera, se puede venir hasta la raya, ya que ella lo ha hecho bastante bien en este tiro de 1700 metros. Así que nos quedamos con los números 1, 9 y 10 en la primera válida del 5 y 6. Luego tenemos una carrera de reclamo en la segunda válida. Competencia donde va a correr nuestra línea del 5 y 6. Y les digo que la selección de la línea no fue fácil. Y me parece que este es un ejemplar que incluso puede pagar un dividendo aceptable. Me refiero al número 7, Himawayu. Número 7. Esta va a ser la línea del 5 y 6. Un caballo que tiene el mejor desempeño en esta distancia. Un caballo que incluso llegó a correr con lotes muchísimo mejores que este. Esta es una carrera donde van caballos que están ya pidiendo otro destino, ¿verdad?
Es un lote bastante flojo y yo pienso que este caballo, por sus dos últimas actuaciones en lote quizá más exigente, por su desempeño en la distancia, bueno, yo creo que tiene todo a favor este caballo, Himawayú número 7. Yo voy a indicar este caballo como línea en esta segunda válida para el 5 y 6. Himawayú número 7 en línea en la segunda válida. Para llegar así a la tercera válida, otra carrera pareja. En este caso estamos hablando de una carrera de reclamo, esta tercera válida para el juego de 5 y 6. No es reclamo, por eso estaba verificando acá. Esa es la cuestión de ver esto en pantalla. La condición de la carrera es caballos de 6 o más años ganadores de 2 o 3 carreras. Pensé que era un reclamo, no lo es. Esta prueba la decide en Grand Black número 1, un caballo que ha llegado bastante cerca en sus últimas actuaciones. Va a correr colocadito, el puesto de partida incluso puede resultar favorable para este caballo. Vamos a indicar al 2, Max Wolf, a manera de sorpresa, porque este caballo en esta distancia en particular tiene muy buen desempeño. Y el gigantón Banting número 5, este es un caballo que tiene serios problemas de tendón, por eso lo tiene dislacio. En sus últimas carreras se ha visto mejor, muy recuperado, un caballo de un excelente pedigrí. Además, lamentablemente, pues sus lesiones lo eliminaron como un pistero útil. Pero bueno, aquí está en un hipódromo como el de Valencia y ante un lote como este donde él pudiera rendir y puede dar incluso algunas satisfacciones, par de victorias, 2 o 3 carreritas que pueda ganar este caballo mientras aguanta su problema de tendón. Porque repito, un caballo que tiene mucho peso, un caballo de 510 kilos y con problemas de tendón. Entonces nuestra fórmula de esta tercera válida la conforman el 1, el 2 y el 5. 1, 2 y 5 en la tercera válida. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, la información más precisa para ganar todos los días de carreras. Envía las palabras marcas, fijos, pote y chisme al código 3399 y conviértete en un consecuente ganador. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema de información más completo para jugar y ganar en las carreras de caballos. No olviden que hoy hay carreras en Santa Anita, a partir de las 3 de la tarde, la etiqueta CAL, C-A-L, CAL, en el código 3399 les ofrece el Pick 5, que se juega en las 5 primeras del programa, y el segundo Pick 4, que se juega en las 4 últimas. Así es que ya lo saben, CAL a la 3399 a partir de las 3 de la tarde. La única etiqueta internacional que tenemos programada el día de hoy. Mañana viernes habrá carreras en Acuedo. Empezando la temporada en Acuedo, vamos a tener esa información allí en la etiqueta de NY. Y las carreras de la Breeders' Cup en Santa Anita. Así es que la etiqueta CAL estará tempranito activada. Así es que ya lo saben, se acercan días de excelente información y de mucha ganancia. No solamente a nivel nacional, sino también en el hipismo internacional. Porque las mantequillas del 30G, nuestro código 3399, demuestra con hechos que somos el mejor sistema para jugar y para ganar en las carreras de caballos. Vamos con el último segmento del programa, la cuarta válida para el 5 y 6. Esta sí es una carrera de reclamo. Prueba pareja donde Mr. Guerrero el 3, a pesar del hándicap, tiene por supuesto primerísima oportunidad. Este caballo se lo firmaron a Santiago González. Es un caballo que todas las corre bien, está amenazando con ganar. Y bueno, obviamente se ve bastante lógico. No podemos descartar a un caballo como Gran Cocó, número 6, caballo que ha corrido con mejores en la rinconada. Aquí en Valencia, por supuesto, tiene mucho que buscar. Y otro caballo con chance, porque el puesto de partida, el jinete lo conoce, es excepcional. Y número 10, un caballo que incluso luce superior a varios de los que aquí participan. Y yo pienso que esa ventaja del puesto de partida pudiera ayudar a este caballo. Nuestra fórmula entonces con los números 3, 6 y 10. 3, 6 y 10 en la cuarta válida para el 5 y 6. Llegamos a la quinta válida, carrera interesante esta. Una prueba, esta sí es de reclamo, ¿no? Sí, esta es una prueba de reclamo, pero un reclamo de 135 mil bolívares fuertes. Vamos a indicar aquí a Imagen Blue. Ella se ha convertido en una suerte de verduga en estas carreras de reclamo y además es que corre muy bien el tiro, de tal manera que esto es una yegua indescartable.
Alba Mía, número 3, en este lote, luego de haberse calado a Tuki Tuki y compañía, incluso ella corrió con Imagen Blue, no lo hizo mal. Alba Mía es una yegua con bastante chance, la pupila de los Pérez a Barrio. Y la otra yegua de la carrera es Amber Queen. Amber Queen ya hizo un intento en Valencia contra Imagen Blue y le llegó segunda. Ella corre bien el tiro. Imagen Blue, por supuesto, luce muchísimo, pero Amber Queen pudiera rematar con éxito si se presenta mucha pelea en la punta. De tal manera que yo creo que las tres deciden. Quienes quieran asegurar la carrera, pues jueguen las tres. Los números son 1, 3 y 9. 1, 3 y 9 en la quinta válida del 5 y 6. Para llegar así a la prueba de cierre, una carrera espantosa por lo malo del lote, pero usted va a enviar la palabra pote a la 3399 y vamos a ayudarlos allí con esa morocha de cierre. El pote, que es el que nos gusta para ganar, y la morocha de cierre, que es esa segunda marca que se utiliza en caso de que retiren al pote o en caso de que la proporción a nivel de ganador, a nivel de tablas, a nivel de tablita fija, si esa proporción le permite a usted jugar los dos ejemplares, ¿por qué no hacerlo? Gana menos, pero está jugando dos ejemplares. Así es que por eso es importante enviar esa palabra pote a la 3399. Ya lo saben, pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30. El lote, espantoso les dije, porque son caballos perdedores de 4 o más años. Nuestra tripocha de cierre, ¿cómo sigue? Gran Neverí número 1. Un caballo que ya tiene dos carreras en Valencia, esperábamos que mejorara en su anterior, lo hizo, le montan este aprendiz cermeño que es uno de los que mejor se ha visto ya en Valencia, el descargo de 4 kilos por supuesto es importante. Vamos a indicar a Don Fast Dancing, número 4, a este habría que tacharle su última carrera, no sabemos qué le pasó allí, pero si él responde a carreras previas, él debería estar decidiendo, este pupilo de José Alejandro Ortiz. Y completaremos con un caballo que definitivamente le hace mucho honor a su nombre, el 6 Discreto, porque realmente es un caballo así, discreto. Figurador, en su última perdió una carrera increíble, supuestamente, y que estaba todo listo para que ganara. Y con todo eso, él es tan discreto que se perdió. Uno no sabe, a lo mejor pues el fango ese día, porque fue muy lluviosa la jornada de carreras, pues de repente lo afectó. Pero es lógico, hay que indicarlo. El 1, el 4 y el 6. Yo creo que en esa fórmula podemos obtener el ganador. Recuerden enviar la palabra pote, porque ahí está nuestro pote, pote, pote y por supuesto esa morochita de cierre. Así que ya lo saben, no se queden afuera. Pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Mañana viernes tendremos otra emisión de nuestro espacio, por supuesto cubriendo la jornada valenciana. Más y mejor información, más y mejores pronósticos, más y mejores comentarios para orientarlos, para ayudarlos a ser felices ganadores en todos los hipódromos nacionales. Como siempre les digo, los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho y que tengan todo el éxito del mundo en su jugada. Los espero entonces mañana viernes en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. ¡Feliz día para todos!